Hasta el momento, con los contactos que nosotros hemos mantenido con las autoridades argentinas correspondientes, no hay ninguna resolución oficial. Por el lado chileno tampoco han habido negociaciones a este respecto. Así que el primer mensaje que tenemos que decir que hasta el momento no hay nada que cambie la actual situación. Uh-huh. Vale decir que las fronteras terrestres están cerradas. Aclarar de que Chile mantiene un esquema en que los chilenos y los extranjeros residentes pueden regresar a Chile siguiendo ciertos protocolos, ciertos requisitos que después te puedo contar. Uh-huh. Y en casos excepcionales también algunos extranjeros con un salvoconducto que entrega el consulado, pero son casos muy excepcionales y sobre todo bajo el esquema de reunión familiar o algún tipo de situación sanitaria grave. Pero con los contactos que yo he tenido con la autoridad argentina hasta ahora, se me ha informado que están viendo esta situación, pero realmente yo no puedo decir nada más que eso. Chile vive actualmente uno de los momentos más auspiciosos quizás en lo que va de pandemia, ¿no? Este uh-huh. año y medio. Tenemos menos de 500 casos diarios, una positividad cerca del 1%, tenemos a más del 83% de la población objetivo completamente vacunada, vale decir, con las dos dosis o con la dosis de una de las vacunas que es solamente una dosis, que es CanSino. Uh-huh. Ya no tenemos casi ninguna comuna en cuarentena, entonces hemos estado implementando el sistema paso a paso que ha ido avanzando en forma bastante importante. Gracias a Dios el sistema de vacunación ha funcionado bastante bien en Chile. Esto nos ha permitido ir avanzando, como te digo, en las aperturas. Por lo tanto, en este momento el panorama se presenta auspicioso, pero obviamente es una batalla que hay que seguir dando. Aquí nadie ha dicho que esto ha acabado. Tenemos la variante Delta, que es el nuevo desafío que ya se circula en Chile. Entonces, pero bueno, yo quería decirte que la población de Chile, que somos 18 millones, aproximado, ¿no? Tenemos 13.500.000 personas vacunadas con esquema completo. Eso representa el 83% de la población, lo que es muy, muy bueno. Claro. Lamentablemente tenemos que decir que sí, hemos tenido muchos fallecidos, estamos en los 36.400 personas fallecidas, pero en general, Fernando, te puedo decir que hasta ahora la situación yo creo que se va a mantener igual, por lo menos hasta fines de septiembre, pero de ahí pueden evaluarse algunos cambios, claro. Pero esto es una situación que evoluciona día a día, tú sabes, todos los días tenemos alguna norma nueva, introducción de algunos protocolos anexos,